Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 7.4, colisiones en funciones hash MD5 y SHA1. Esta clase pertenece al módulo 7 dedicado a las funciones hash. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de todas las lecciones que se han publicado en este canal Class4Clip, alcanzando el día de hoy, con la lección Colisiones en funciones hash M5 y Sha1, la número 62, un total de 40.300 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, vamos a comenzar la clase de hoy, la clase número 7.4 que lleva por título Colisiones en Funciones Hash MD5 y sha1 Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. El efecto de difusión o avalancha, que no siempre se cumple. 2. Repasando las debilidades de las funciones Hash. 3. Colisiones en MD5, en certificados digitales X509, en archivos ejecutables y en archivos de documentos PDF e imágenes JPG. Y por último, colisiones en SHA 1. Efecto de difusión o de avalancha. Podemos decir que es un efecto que demuestra la fortaleza que tienen las funciones hash. Ya lo comentamos en una clase anterior que cambiando solamente nada más que un bit de un mensaje, de un documento, de un texto, de un archivo, etcétera, debería cambiar el 50% de bits en media de ese hash. Es decir, cada bit del hash va a depender de todos los bits del mensaje en un 50%. De forma tal de que si solamente cambio nada más que un bit de mensaje, entonces eso debería afectar más o menos al 50% de bits de salida del hash. Esto en teoría sí se cumple y de hecho lo vamos a ver a continuación con un simple ejercicio práctico. Lo que sucede es que luego en M5 y últimamente también en Sha1 en los últimos cuatro años ya no solo se va a cambiar un bit, sino que voy a cambiar varios bits o varios bytes de dos documentos y voy a forzar que dos documentos distintos o dos archivos distintos, un archivo M y un archivo M ¿vale? Que evidentemente no son iguales, sus hashes sí van a ser iguales. Sus hashes MD5 e incluso últimamente también los hashes SHA1 también van a ser iguales. Lo importante de esto, o lo peligroso de esto, es que no es algo fortuito, no es una mera casualidad, sino que se puede hacer de forma programada. Es decir, yo puedo forzar de alguna cosa, hay distintas técnicas con las cuales yo puedo hacer que dos documentos distintos, ¿de acuerdo? Al final tengan exactamente el mismo hash MD5 e incluso hoy en día, pues ya también se podría forzar a que tuviesen el mismo hash SHA1. ¿De acuerdo? Como digo, esto es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de dos archivos M y M', dos archivos, dos documentos, etcétera, diferentes, van a existir un conjunto de técnicas que van a permitir modificarlos de tal forma que se obtenga pues, que HDM sea igual a HM', es decir, una colisión forzada. Y eso, lógicamente, es bastante peligroso, como iremos viendo en los siguientes ejemplos que iremos dando en la clase de hoy. Aquí hay un pequeño, una pequeña práctica del efecto de difusión de avalancha que lo dejo solamente expresado y pasamos ya a la parte práctica donde voy a mostrar cómo se demuestra este efecto de difusión o avalancha, que sería la fortaleza con la cual cuentan todas las funciones hash. Práctica del efecto de difusión o avalancha en MD5. Tenemos un par de mensajes, M1 y M2. M1 es el café cuesta 2 euros. Y M2 es el café cuesta 6 euros. Como vemos, la única diferencia entre el mensaje M1 y M2 son los números, el 2 y el 6. Si vamos a la representación en binario del código ACI2 y del código ACI6, vemos que el 2 corresponde a 00, 11, 00, 10. Y el 6 corresponde a 00, 10. Es decir, el único bit que cambia entre el 2 y el 6 es el bit que está en la posición número 6, que en el 2 es un 0 y en el 6 es un 1. Bien, pues lo que haremos a continuación sería lo siguiente. Vamos entonces a encontrar la función hash de el café cuesta 2 euros utilizando el software CryptoRes que tenemos aquí a la izquierda. Llamamos a m5 y ponemos el texto, como veis, el café cuesta 2 euros. Sacamos la función hash, la transformamos y como veis me sale el mismo valor que aparece en pantalla a la derecha, el D89D y terminado por eh, 0BC2, exactamente igual que aparece aquí a la derecha en la diapositiva. A continuación, lo que quiero es pasar ese valor en hexadecimal de la función MD5 del mensaje M1 a su valor binario. Por lo tanto, podemos usar cualquier tipo de software. Aquí vamos a usar el software Sanskrit que ya ha sido utilizado en otras clases. Con lo cual, Aquí llamo al conversor y lo que haremos es que voy a primero que nada copiar todo el valor de la función hash. Le digo control C, llamo entonces al primer conversor y le pongo aquí en hexadecimal. Y como veis, ya me ha eh, pues convertido el valor en hexadecimal a binario y en decimal. Tengo inicialmente el primer valor binario de la función hash. ¿De acuerdo? Vamos entonces a hacer la función hash del segundo mensaje, el mensaje M2, donde dice que el café. No cuesta 2 euros, sino que cuesta 6 euros. Llamo otra vez a MD5, la pongo aquí al lado, y entonces copio lo que estaba en el portapapeles. Digo, el café cuesta 6 euros. Como veis, pues es exactamente igual pues, que el mensaje de la izquierda. Pero, pues en vez de un 2, hay un 6. Le digo a transformar y me sale, como veis, el 80 a 1. Igual que la diapositiva de la derecha y que termina pues, en 0C3AF y 0C3AF. Perfecto. A continuación, ¿qué hago? Pues voy a copiar este valor que está aquí y también le voy a encontrar cuál es eh, la conversión a binario. Lo pongo aquí, como veis, ¿vale? Y entonces estoy convirtiendo ese 80 a 1, etcétera, y está en binario. En este momento, si llamo a la otra ventana fijaros que debajo de el café cuesta dos euros tengo la ventana del conversor con su valor en binario y debajo de la ventana de cryptores de el café cuesta 6 euros también tengo su valor en binario lo que tenemos que hacer ahora es ver cuántos bits han cambiado de el binario 1 al binario 2 lógicamente lo que se hace aquí es un XOR verdad porque un XOR yo comparo una cadena de bits si los bits de la cadena superior y la cadena inferior son iguales, 1, 1 o 0, 0, la salida corresponde a un 0. Pero por el contrario, si los bits de la cadena superior y de la cadena inferior son distintos, por ejemplo, 0, 1 o 1, 0, entonces la salida es un 1. ¿Eso qué quiero decir? Que entonces si yo hago un XOR con las dos cadenas binarias, la cadena del hash 1 y la cadena del hash 2, pues entonces yo lo que tendré que contabilizar son la cantidad de números 1 que me sale, que como veis aquí a la derecha en la diapositiva los he marcado en color rojo. Bien, vayamos entonces a hacer la función hash que nos corresponde. Perdón, la función hash, la función del tipo XOR. Tenemos entonces aquí como veis la aplicación XOR. Eh, hay que tener cuidado y pasar las unidades a binario, porque voy a trabajar en binario, no en decimal, lógicamente. Y voy a introducir los dos valores. El primer valor, control c, es el que está pues de la cadena del hash 1. Y fijáis, me pone que tengo ahí 128 bits. Y el segundo valor, es el que está aquí a la derecha, le digo también pues lo, lo selecciono, le digo control c y lo pego abajo. Tengo entonces eh, dos operaciones, el operando 1 corresponde al hash del mensaje M1 en binario lógicamente y el operando 2 corresponde al hash del mensaje M2. Le digo eh, que me saque igual y como veis me da una cadena de 128 bits que es la misma cadena que tenemos en la diapositiva a la derecha y lo que quiero ahora es contabilizar cuántos números unos hay. Hay distintas formas de contabilizarlo, pero una forma muy sencilla será la siguiente. Fijaros, voy a seleccionar toda la salida de los 128 bits de ese xor. Control C, los copio al portapapeles y voy a llamar, por ejemplo, al word. Sencillamente llamo al word. Una vez que tengo aquí el word, he copiado la, esa cadena de 128 bits. Lo podemos comprobar, porque si aquí le digo revisar y le digo pues eh, contar las palabras. Vale, si os fijáis, aquí me dice tienes 128 caracteres sin ningún espacio lógicamente bien pues entonces quiero que voy a hacer pues tan sencillamente como le que le digo vale en la parte de inicio le digo que yo quiero reemplazar y yo quiero reemplazar el, número, el valor que está en los ceros reemplazarlo por nada con lo cual si le, le digo reemplazar a todos si os fijáis me quedan vale se han hecho 60 reemplazos ha quitado 60 ceros y me he quedado lógicamente con esta cantidad de unos puedo hacer 128 menos 60, ¿no? Me daría 68. O si queréis también le digo aquí a revisar y le digo que también me cuente las palabras. Y como veis, ahora me dice, tiene 68 palabras o tiene 68 caracteres, lógicamente. Y cada pues, el número 1 corresponde a un carácter. Es decir, nos hemos quedado con 68 caracteres o 68 pues, eh, números 1, que son justamente los que han cambiado y que veis ahí en la diapositiva de la derecha. Y que están marcados en color rojo. De los 128 bits que tenían las funciones hash, M5 tanto de M1 como de M2, ¿vale? Pues resulta que han cambiado como es prácticamente el 50% de los bits. Esto es como funciona la teoría. En la teoría pues hay muchísimos ejemplos en donde en la gran, la inmensa mayoría de casos, si yo cambio solamente un bit de un mensaje M1 a un mensaje M2 y obtengo cualquier función hash MD5, SHA1, SHA256, SHA384 y cualquier función hash me debería cambiar el 50% de bits en tanto como sabemos los bits de la salida dependen un 50% de cada uno de los bits de la entrada y el cambio de un solo bit va a afectar en media a la mitad de los bits, y por eso, como veis, tengo aquí que han cambiado un total de 68 bits. Lo que sucede es que esto es como trabaja en la teoría. En la práctica, vamos a ver que no solamente cambiando un bit, cambiando, cambiando varios bits. O peor aún, cambiando muchísimos bytes ¿vale? de un documento 1 a un documento 2, hay ciertas técnicas que permiten hacer que ambos documentos en sus hashes colisionen. Son documentos completamente distintos eh, y sus hashes van a colisionar. Con lo cual, esto sería pues una prueba de lo que podríamos entender como una de las fortalezas de las funciones hash. Pero por el contrario. Esta fortaleza, aunque se cumple en la gran mayoría de veces, pues sucede que en algunos casos, como digo, cambiando no solamente un bit, cambiando un conjunto de bytes, podemos forzar a que las funciones hash vayan a colisionar. Y eso pues es muy peligroso, tanto en M5 como en SHA-1 actualmente. Sigamos entonces con la clase de hoy. Las colisiones en las funciones hash. En la lección 7.1 vimos que los gases deben presentar una fortaleza ante lo que se conoce como ataques a primera preimagen y segunda preimagen. Por primera preimagen decíamos que a partir de de una función hash, hash de M1, y va a ser muy difícil encontrar el mensaje M1. Como segunda preimagen decíamos lo siguiente, si el mensaje M1 me entrega una función hash de M1, va a ser muy difícil encontrar otro mensaje M2 que me dé un hash exactamente igual que el hash de M1. En ambos casos decíamos que como media requeríamos un total de 2 elevado a n menos 1 intentos, un número inmensamente grande, porque si tomamos en cuenta la función hash MD5, ya hoy en día completamente obsoleta, que tiene 128 bits, 2 elevado a n-1 sería 2 elevado a 127 intentos, un valor hoy en día totalmente imposible de poder realizar. Ya no digamos nada con respecto a SHA1 y hashes mayores, ¿no? Como en la familia sha 2 En el caso de SHA1 son 160 bits que tiene pues la función hash eh, SHA1, y entonces 2 elevado a n-1 sería 2 elevado a 159. Bien. Pero por el contrario, por la paradoja de cumpleaños, vimos que entonces podíamos hacer que dos mensajes totalmente distintos, por así decirlo, aleatorios, encontrábamos los hashes y esos hashes colisionaban. Demostramos en la clase 7.1, al final de la clase, si os acordáis, en donde había que hacer un conjunto de intentos para encontrar un conjunto de mensajes verdaderos y un conjunto de mensajes falsos. Y buscábamos luego alguno de los mensajes verdaderos que colisionase con alguno de los mensajes falsos. Al final, ¿qué teníamos que hacer? La media de intentos que había que realizar para que hubiese ese tipo de colisión, basado en la paradoja del cumpleaños, ya bajaba muchísimo y ahora es 2 elevado a n medios. Es decir, para la función hash md5, la fortaleza que tendríamos sería 2 elevado a 128 medios, es decir, 2 elevado a 64. Esa sería la fortaleza... Teórica que tendría MD5 ante ataques por la paradoja del cumpleaños. La fortaleza real va a ser muchísimo menor. ¿Qué sucedería con el algoritmo SHA1? El algoritmo SHA1 tiene 160 bits de hash, con lo cual 2 elevado a 160 medios son 2 elevado a 80. Tenemos entonces una fortaleza teórica del algoritmo SHA-1 ante ataques por la paradoja de cumpleaños de 2 elevado a 80. Pero la fortaleza real, como veremos en la última clase de la semana que viene, es bastante menor. Con lo cual, pues eso es un tema de preocupación. El problema no es que existan esas probabilidades de colisión. De hecho, siempre la van a existir, porque es el principio de palomar que vimos en la lección 7.1. Si tenemos un conjunto de palomas, mensajes, y tenemos un palomar que tiene un conjunto de agujeros donde las palomas pueden dormir, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si tenemos muchas más palomas que agujeros en el palomar? Seríamos, tendríamos mucho más mensajes que bits tienen, por ejemplo, las funciones hash. Entonces, va a suceder que en algún momento, pues puede haber más de alguna paloma, vale, en un mismo, en un mismo agujero, como podemos ver en la eh, figura que está allá arriba, en la última celda de todas, donde hay un par de palomas, verdad. El problema no es que eso se dé, porque se puede dar de forma casual. El problema es que haya, vale, ciertas modificaciones o ciertas técnicas que se puedan hacer a conciencia sobre dos archivos, de forma tal de que esos archivos al final se modifiquen, los archivos sigan siendo exactamente lo mismo, si son PDF, sigan siendo archivos PDF, si son JPG, sigan siendo archivos JPG, etcétera, etcétera, pero al añadir un conjunto de bits y modificar por dentro, los archivos haga que las funciones hash sean exactamente iguales. Entonces ahí sí que nos encontramos un problema, porque sabemos que lo que firmamos es un hash y no firmamos el mensaje, con lo cual no sabemos si estamos firmando ¿vale? eh, o estamos comprobando el mensaje que viene firmado ¿vale? de un mensaje verdadero o estamos eh, comprobando la firma de un mensaje falso. Y esto último es lo que le viene sucediendo al algoritmo M5 desde el año 2004. Y ya desde el año 2017, algoritmo sha 1 en donde se demostró que podía ser fácilmente atacable, ¿vale? Fácilmente, entre comillas, ¿no? Pero que podía ser atacable eh, al igual que pasaba con el algoritmo M5. Es verdad que el algoritmo Sha1 hace ya muchos años se ha dejado usar en internet. Por ejemplo, en Entornos TLS, eh, hace ya pues, más de 6-7 años que se ha recomendado su no uso. Hoy, hoy trabajamos con el Shadow 5.6 y SHA 3.8.4, pero pues, es interesante saber que pues, eh, ya eh, SHA 1 ha tenido sus problemas hace ya, como digo, cuatro años atrás. md 5 es más vulnerable, mucho más vulnerable que SHA 1, pero no solamente porque su resumen tenga 32 bits menos, que también es cierto, ¿verdad? SHA 1 tiene 160 bits. Y MD5 tiene 128 bits. Hay 32 bits menos, por así decirlo, de fortaleza también. Sino que, como sabéis y si recordáis de la lección anterior, que hablamos del algoritmo SHA y el algoritmo SHA1 y del papel que jugó la NSA y el NIST, ¿de acuerdo? En los años 93 y 95, pues se supone que SHA1 recibió ciertas modificaciones que lo hicieron un poquitín más robusto que MD5, siendo que, como sabéis, ambos son muy parecidos. Lo comentamos en clase anterior, era prácticamente primos hermanos porque tenían la misma construcción, ¿no? La construcción del tipo Merke Tamgar y hacían casi casi las mismas operaciones lógicas y solamente la única diferencia entre otras muy muy pequeñas era que trabajaba SHA1 con cinco palabras de vector y M5 trabajaba con cuatro palabras de vector y entonces tenía pues un hash un poco más grande, ¿verdad? Bien. Entonces en agosto de 2004, científicos chinos de la Shandong University, entre ellas la doctora Wang, que vais a ver que va a aparecer más adelante, presenté en un congreso llamado Crypto, en este año, en el año 2004, un trabajo en el que analizan las debilidades de las funciones hash como M5 y SHA-1 ante colisiones, en tanto ambas son construcciones del tipo Merkle-Dangar. ¿Os acordáis? Hacíamos bloques de 512 bits, si el documento era más grande que 512 bits, hacíamos un conjunto de bloques y básicamente esa construcción Merkle-Dangar lo que hacía era intentar el documento comprimirlo a un valor del hash, es decir, si el hash es SHA-1 comprimir todo ese documento, de unos cuantos kilobytes, etcétera, a un valor de 160 bits. Lógicamente, si el documento, por así decirlo, es algo mucho más pequeño, una password de 5 o 6 letras, está claro que pues, no tendrá pues, el tamaño de 160 bits. Y entonces ahí, en vez de comprimir, estaría expandiendo, ¿verdad? Pero bueno, eh, la función, como, como comentamos en la lección 7.1 de Merkle-Damgar, hace justamente ese tipo de operación en bloques de 512 bits. Y tanto m 5 como SHA-1, como la familia están basados en esa construcción de tipo merkle damgård que vimos en la clase 7.1. En aquellos primeros ataques del año 2004, lo que se demuestra es que pueden forzarse el cambio de ciertos bits del mensaje para que dos mensajes totalmente distintos tengan la misma función hash 5 si bien dichos mensajes están en hexadecimal y no tienen ningún sentido, luego, cuando veamos la documentación, la bibliografía, os lo voy a mostrar. El, el artículo de la Universidad de Shandong y luego otro artículo donde demuestra cómo efectivamente hay que hacer las operaciones para que nos salgan los mismos hashes que aparecen en el documento. Que no es tan fácil, lo vais a ver más adelante por el tema del Big Endian y el Little Endian. Lo veremos, como digo, en la parte correspondiente a la bibliografía. Bien, esos mensajes en ese momento no tenían ningún tipo de sentido, salvo que, lógicamente, el tamaño o ese mensaje pues, hexadecimal, F5, B4, C3, 8, 9, 0, 1, DF, fuese, por ejemplo, parte de una clave. Lógicamente, ahí sí que tenía sentido. Con el paso de tiempo, ¿qué ha ido sucediendo? Ya ha pasado muchos años del año 2004, esas modificaciones ahora pueden dar lugar a que documentos completamente opuestos, dos documentos PDF, como veremos a continuación, dos documentos .exe, dos documentos .jpg, etcétera, yo fuerce a cambiar un conjunto de bits o a añadir un conjunto de bits a esos documentos de forma tal de que sigan siendo JPG, sigan siendo .exe, sigan siendo, pues, por ejemplo, pues, eh, PDF, pero al final, pues los hashes MD5, aunque son documentos distintos, van a dar pues, exactamente el mismo hash usando la paradoja de cumpleaños. Básicamente. En algunos casos, añadiendo un conjunto de bits al final del fichero, después de end of file, al final del fichero, de forma tal de que pues, yo pueda pues, eh, jugar con esos bits eh, y hacer que entonces esos dos documentos distintos, al añadirle esos bits y esos bits jugar con ellos, eh, que ya vais a ver que se van a llamar bits de cumpleaños, birthday bits, esos bits de cumpleaños van a hacer que ambos documentos vayan a colisionar, por ejemplo, con MD5. Las colisiones con M5 en certificados del tipo X509 que vamos a ver a continuación. Simplemente os voy a mostrar estos dos documentos y luego a continuación eh, os voy a dejar a vosotros que hagáis una pequeña práctica tenemos un primer certificado eh, digital que veis aquí a la izquierda, donde pues el certificado digital que como se puede apreciar está trabajando con el algoritmo de firma MD5 y RSA, trabajan con RSA y la función hash es MD5. Y hay como veis una clave RSA de 2048 bits, luego os lo voy a mostrar en la parte práctica, os voy a abrir estos certificados digitales y como veis ahí aparecen un conjunto de números en hexadecimal, obviamente que están marcados con un círculo en rojo. Y aquí tenemos un segundo certificado digital lógicamente hecho o generado por la misma autoridad de certificación. ¿Vale? Eh, que el, lo presentan un conjunto de autores que ahora aparecerán. Pero si el certificado de la derecha tiene números distintos. En vez de un 93, aparece un 1.3. En vez de un 7866, 6, aparece un, un F865. En vez de un C5 aparece un 45. Y en vez de un B3 a la izquierda, aparece, como es, un 3.3. 3. Es decir, como ahí está la parte del módulo, el módulo N ¿vale? de producto de P por Q, está claro que los primos P y Q desde picado de la izquierda y desde el picado de la derecha, desde el picado de la clave RSA son completamente diferentes, ¿verdad? Bien, pues haciendo un conjunto de operaciones que ya os dejaré a vosotros este ejercicio yo aquí, si os fijáis, tengo una captura de pantalla de lo que acabo de hacer, en donde he entrado como administrador en Windows 64 OpenSSL. Eh, he entrado como administrador porque he tenido que cambiar la fecha. Si os fijáis, el primer, el primer comando que pongo ahí es date, date, la fecha, y me decía la fecha actual es el 7 de mayo del 2021. Y yo le he dicho no, ponme el 1 de enero del año 2007. ¿Por qué motivo? Porque ambos certificados digitales que veremos dentro de un momento, el de la izquierda y el de la derecha, tienen una caducidad del, eh, en febrero del año 2007. Si entonces eh, los certificados están caducados y yo quiero hacer cualquier tipo de operación con ellos con OpenSSL, me va a indicar un mensaje de error, ¿verdad? Con lo cual, pues la única solución es, como digo, pues cambiar la fecha del ordenador y entonces cambio la fecha del ordenador a el 1 de enero del 2007. Lógicamente, una vez es la prueba, vuelvo a poner la fecha actual, ¿no? Eso es obvio. Bien, entonces, ¿esto de dónde lo saco? De este documento, como veis, que pone Colliding X509 Certificates for Different Identities. De Lenstra, Wang, la doctora Wang de la Universidad de Shandong, y Weber, del año ya 2005, un año después. Ahí tenéis la URL de donde vosotros vais a descargaros estos certificados digitales, tanto certificado digital de la izquierda, por ejemplo, certificado bueno, como certificado digital de la derecha. X109, certificado malo, como certificado digital de la autoridad de certificación, ¿de acuerdo? Y entonces, ante esa autoridad de certificación, la CEA, vais a comprobar que ambos certificados digitales son exactamente válidos dentro de la autoridad. Y como veis, aquí está marcado pues, con dos cuadrados en color verde. Es decir, el certificado de la izquierda podría ser perfectamente el que se entrega a una empresa, para que pueda trabajar, por ejemplo, en Internet, unos grandes co eh, centros comerciales, etc. Y el certificado de la izquierda, ¿vale? Es una especie de duplicado, ¿vale? Pero que se le entrega, por ejemplo, en la Deep Web y se le entrega a cualquier otra persona y que puede suplantar al anterior. Entonces, como es, sería pues, una suplantación de identidad en certificados digitales, eh, y este ejercicio es el que os dejo a continuación. Sencillamente, aquí os dejo expresado lo que tenéis que hacer dentro de un momento, y ahora vamos a ir a la parte práctica, en donde en la parte práctica lo que os voy a mostrar van a ser el certificado 1, el certificado 2 y el certificado de la autoridad de certificación, y os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer para llegar exactamente al mismo, a la misma solución que yo os he mostrado en la diapositiva anterior. Ejercicio propuesto de colisiones en certificados digitales X509. Para comprobar lo que hemos visto en la diapositiva anterior, de que el certificado 1 y certificado 2 colisionaban eh, ante la autoridad de certificado CA, aunque ambos, como hemos visto, tenían valores completamente distintos. Lo que tenéis que hacer es desde la URL que se indica en la diapositiva anterior, descargaros estos tres archivos. El archivo 1, MD5 Collision Certificate 1.0. .cer, el segundo archivo, MD5 Collision Certificate 2.0. .cer, y por último, el archivo MD5 Collision CA.0. Los dos primeros, evidentemente, del sitio web y el tercero de la autoridad de certificación. Los comandos que vais a tener que ejecutar vosotros en OpenSSL barra win64 y en la carpeta pin son los que aquí veis más abajo y básicamente lo que tenemos que hacer es convertir los archivos .cer que son los que vamos a visualizar dentro de un momento en archivos.pem. Bien, pues una vez que ya he convertido los dos certificados digitales, el 1 y el 2, y el propio certificado digital de la autoridad de certificación en un formato .pem, entonces vamos a ver si efectivamente colisionan o no colisionan con los dos últimos comandos que veis abajo de todo. Lo que tenéis que tener cuidado, que ya comenté en la diapositiva anterior, es que los certificados 1 y 2 tienen validez solamente hasta el 1 de febrero de 2007. Si no decís absolutamente nada y vuestro computador sabe que estamos en el año 2021, lógicamente os va a entregar un mensaje de error. Para eso lo que se puede hacer es algo muy sencillo. Dentro del mismo CMD del comando, yo puedo pues, eh, invocar al comando date fecha y entonces cambiar la fecha por por ejemplo 1 de enero de 2007 Lógicamente, al ser 1 de enero de 2007, una fecha anterior a la, a, la, a la caducidad que tiene los certificados digitales, entonces lo va a aceptar como válidos. ¿De acuerdo? Bien, os voy a mostrar a continuación los certificados: el 1, el 2 y el certificado que tiene la autoridad de certificación, para ya dejaros que vosotros hagáis eh, lo que corresponde a la eh, comprobación de que efectivamente ambos certificados digitales luego colisionan. Aquí si veis estoy marcando MD5 Collision Zero Certificate 1, ¿vale? lo estoy entonces abriendo, lo abro, lo bajo un poco más abajo para que se vea mejor. Fijaros que dice válido desde el 1 de febrero de 2005 hasta el 1 de febrero de 2007, ¿no? lo que comentaba anteriormente. Tenemos aquí los detalles, como veis está la versión 3, algoritmo de firma M5RSA, algoritmo de hash, lógicamente aquí solamente de MD5, aquí me dice que es válido como veis hasta el jueves 1 de febrero de 2007. Por eso tenemos que cambiar la fecha. Y por último, con respecto a la clave pública de 2048 bits del tipo RSA, me dice que este es el valor de la clave pública. Aquí comienza por CA y termina como es aquí, donde pone D9. Esto sería entonces el valor que está marcado en azul, desde CA, después de, de, de ese indicador 00, que dice a continuación viene el módulo N, hasta donde pone D9. Eso sería el producto de P por Q, que evidentemente yo desconozco P y Q, solamente conozco nada más que el producto. A continuación, fijaros que viene un 0203. Eso quiere decir que el número que viene a continuación, es decir, el 010001, es el número 4 Fermat, el 65.537, en un formato, como sabéis, hexadecimal, y además está mostrado por 3 bytes. ¿de acuerdo? Por eso que aparece un 01 al principio, ¿vale? Porque está mostrado en un tamaño de 3 bytes. Lo mismo podría hacer yo con el certificado 2.0. Ahora el certificado 2.0, también le digo que lo quiero abrir lógicamente tiene la misma validez como veis hasta el 1 de febrero de 2007 eh, y vemos lo mismo algoritmo de firma m5 RSA algoritmo de hash m5 la fecha variedad es la misma y la clave pública RSA también 2048 bits y la clave pública en la que estoy aquí yo marcando en azul hasta aquí vale como veis desde CA después del 00 hasta D9 y también con la indicación de que después del 0203 lo que viene es el número 4 de Fermat. Lógicamente, así a simple vista parecerán que son iguales, ¿no? Pero ya lo hemos visto en la diapositiva anterior que tienen varios bytes que han cambiado. Bien, eso con respecto entonces también a, al certificado número 2. Y por último, con respecto al certificado que tiene la autoridad de certificación, si hago doble clic, pues también le digo que lo quiero abrir lo muestro entonces aquí abajo otra vez para que lo veamos mejor, eh, fijaros que aquí se dio una validez un poquitín más larga desde el 1 de enero de 2005 hasta el 1 de enero de 2015 se dio una validez de 10 años eso también es bastante normal que una autoridad de certificación tenga una validez bastante más larga pero lo que no, lo que no es normal es que tenga por ejemplo pues una clave pública pues, de exacto igual tamaño que tengan los certificados que está entregando, normalmente pues aquí pues habría que utilizar pues, una clave de, de un tamaño como mínimo doble no pues eh, no 2048 bits sino que el doble del de tamaño de la clave pública otra vez exactamente lo mismo después del 00 la ca hasta aquí abajo sería la clave pública hasta 51 sería la clave pública de el módulo n lógicamente público que tiene la de certificación, y también después del indicador 0203 me indica que está trabajando con el número 4 de Fermat en hexadecimal 010001. Como veis es muy sencillo eh, lo que tenéis que hacer ahora vosotros es exactamente seguir estos comandos que están aquí para que entonces M5 Collision Certificate 1.0 se convierta como veis aquí en .pem, el M5 Collision Certificate 2.0 se convierte en .pem y luego el M5 Collision CA.0 se convierta en .pem. Una vez que tenéis eso, eh, cambiáis la fecha del computador eh, y hacéis esos dos comandos para pues, eh, comprobar, ¿vale? Pues eh, si el certificado 1 es un certificado válido dentro de la autoridad de certificación y si el certificado 2 es también un certificado válido dentro de la autoridad de certificación. Y vais a ver que entonces aquí me va a decir que efectivamente hay una colisión. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hemos terminado esta segundo, este segundo ejercicio y vamos a seguir con la clase de hoy. Colisiones con M5 en archivos ejecutables. Veamos estos dos archivos, a uno le llamaremos bueno y a otro le llamaremos malo. Ejecutamos el archivo llamado bueno que tiene por nombre, como veis, hello.exe. Le damos hello.exe, damos al enter y nos sale el mensaje hello world, pulsa enter para salir de la aplicación. Luego ejecutamos el archivo que llamaremos malo, que pone como ves erase.exe borrar.exe y te dice, "Este es un programa maligno, te estoy borrando el disco duro, 1 GB, 2 GB, estoy solamente jugando, ¿vale? Nada se ha borrado. Otra vez pulsa la tecla enter para salir." Como veis, dos documentos, uno que pues no tiene ningún tipo de maldad y el segundo que aunque es texto, lógicamente pues provoca pues eh, una preocupación, ¿verdad? El problema es que si luego esos dos archivos, uno que podríamos llamar bueno y otro que podríamos llamar malo, le sacamos la función MD5, se han forzado para que ambos colisionen. Y como veis me entrega una función hash del tipo md 5 c 4 z terminado por A007. Entonces, como veis, todos no es nada agradable, ¿no? Saber que se pueden modificar incluso archivos de tipo ejecutables de forma tal de que la función hash sea la misma. ¿Cuál sería el problema? El problema es que, por ejemplo, cuando nos descargamos archivos de una página web, normalmente ese archivo que nos descargamos en la misma página web aparece una función hash. Por qué aparece la función hash? Para que entonces yo me descargue el archivo y una vez que me descargue el archivo, ya el archivo es local. Antes de ejecutarlo, yo de forma local le saque la función hash. Ya hemos visto que podemos sacar la función hash m5, sha1, sha2, etcétera, muy fácilmente con una gran cantidad de software del tipo totalmente libre, ¿verdad? Y evidentemente, si la función hash ¿vale? que yo saco en destino, una vez que ya me he bajado el documento es exactamente igual a la función hash que yo veo en la página web, entonces voy a suponer que efectivamente el documento es, es íntegro, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedería si pues, eh, yo estoy bajando un documento, que es, por ejemplo, un parche de Linux, o un parche de Windows, o Apache, o lo que sea, eh, y luego alguien me haya hecho el cambio de ese parche por un exploit o cualquier tipo de programa, pues, eh, del tipo malicioso, de malware. Eh, yo incluso soy... Tan juicioso de que una vez que descargo el documento le saco la función hash también en destino y veo que la función hash es exactamente la misma. Y digo perfecto, entonces lo que estoy aquí instalando será pues una actualización del software, vale o un parche. Le voy a dar enter y lo que estoy instalando es por ejemplo un troyano. Bien, esto se puede hacer. Esto era peligroso porque pues hace bastantes años atrás... ...recuerdo haber dado unas conferencias... ...en donde, pues eh, hablando de 12 años atrás o por ahí más o menos... ...en donde pues eh, veíamos que en muchas páginas web... Eh, ...incluso páginas web muy importantes... Eh, ...de Linux, de Apache, etcétera... Eh, ...tú veías eh, archivos que se podían descargar... ...y no estamos hablando del año eh, 2004... ...cuando aparecieron los ataques... estamos hablando del año 2009, 2010... Eh, ...o sea, cinco años después en donde se veía que MD5 era muy vulnerable, que se podía hacer estas cosas, que había muchas páginas web que te enseñaban cómo hacer que dos documentos colisionasen y sean documentos completamente distintos, incluso ejecutables, y aparecía que la única indicación de que el documento que tú te descargaba era seguro es que aparecía un MD5. Hoy en día incluso siguen apareciendo algunos sitios, por ejemplo, incluso en Apache mismo, lo veremos al final de todo, en Apache mismo aparece que la única forma de comprobar que el documento que tú te estás descargando de Apache, desde Apache.org, eh, eh, tienen pues la función hash m5 y shA1. Eh, pues m5 ya lo pueden dejar de lado y dejar solamente shA1 sería muy peligroso. Sí, sería recomendable que tuviesen, por ejemplo, SHA-256 y SHA-1. Eso sí, ya sería bastante recomendable. Pero eh, incluir MD5 hoy en día pues, eh, es bastante bastante peligroso. Eh, y incluir solamente SHA-1, como digo, sucede en algunas páginas, eh, no la página oficial de Apache ORG, pero sí en otras páginas que estaba buscando hoy en día sobre Apache, pues aparecen algunos sitios donde tú te descargas versiones en que la única justificación de que lo que tú te descargas es entero es que tiene un SHA-1 y SHA-1, entre comillas, ¿no? Está roto hace ya cuatro años. Entonces, aunque no es muy fácil hacer esa, esa romper esos hashes, eh, lógicamente es eh, un poquitín pues eh, aventurero, ¿no? Pues eh, descargarte archivos que son muy importantes para una empresa y hacerle caso solamente a una función hash del tipo SHA-1. Si hay varios hashes, no pasa nada. Si tenemos MD5 y tenemos SHA-1 y además ponemos SHA-256 y SHA-384, pues de maravilla. Pero no nos quedemos con hashes muy pequeños. Estos dos archivos, vosotros. Lo podéis cargar de esta página de Peter Sellinger del año 2006. Como veis, pone M5 Collision Demo, y aquí están estos dos documentos muy interesantes. La práctica que vamos a hacer a continuación, y que solamente os dejo aquí, pues eh, esta página, es como digo, ver cómo son estos dos documentos, el hello.exe y el erase.exe, eh, ver cómo se ejecutan, qué entre, el mensaje me entregan y qué sucede con las funciones hash. práctica de colisiones md5 en archivos ejecutables tenemos el archivo hello.exe y el archivo erase.exe lo podemos ejecutar aquí a la izquierda tenemos el archivo hello.exe que está ahora seleccionado si doy a doble clic ejecuto y me dice hello world y da a la tecla enter para salir de programa a continuación tenemos otro archivo erase.exe si lo ejecuto me dice, pues este es un programa maligno. Estoy borrando el disco duro, un gigabyte, dos gigabyte, Era solamente una broma. Nada ha sido borrado. Otra vez pulsa la tecla Enter si quieres salir de programa y salimos de programa. Como veis, son dos mensajes completamente contradictorios. Perfectamente, un archivo podría ser, como comentamos, un parche de algún tipo de software y el otro archivo el erase o el programa maligno. Podría ser perfectamente un troyano o cualquier otro tipo de programa. Vamos a ver entonces que las funciones hash van las dos a colisionar. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, podemos utilizar si queremos el mismo software Ciptorres o cualquier otro software que hemos utilizado en clases anteriores, eh, pues el Haskell de la Avasoft o cualquier aplicación que haya en internet. Pero fijaros que yo voy a copiar aquí en eh, en el disco duro, en C, en Program Files. Tengo una carpeta openssl w 64 porque estoy ejecutando en la máquina a 64 bits y en la carpeta o directorio barra bin, donde está el binario, pues eh, pongo ese comando que es el mismo que veis a la derecha en la diapositiva. Le digo openssl, a continuación le digo que me calcule el md5 eh, de un archivo que está en la carpeta de proyectos, cryptolab, CryptoRes, y se llama hello.exe. Le doy al enter y como veis me sale pues cdc4 y que termina como veis en a007. ¿Qué sucede si hago lo mismo? Pero en vez de poner eh, hello, aquí le borro y le pongo erase, ¿vale? Le pongo borrar.exe, me dice pues que tengo exactamente la misma función hash. Como veis, pues el CDC4 terminado en A007. Es decir, dos archivos completamente contradictorios que me están entregando exactamente la misma función hash md5. Y sigamos entonces con la clase de hoy. Colisiones con MD5 en documentos PDF Desarrollado en el año 2007 por estos autores Mark Stevens de Holanda Arjen Lestra, también de Suiza y de Estados Unidos y Bene de también de Holanda Tenemos como veis aquí a la derecha un conjunto de personajes ¿vale? John Edwards, John McCain, etc. Y entre ellos tenemos como podéis observar a Paris Hilton y a Barack Obama Bien, pues eh, lo que sucede con estos documentos del tipo PDF y que haremos una pequeña práctica dentro de un momento, pues entonces eh, son pues documentos que dicen quién, a quién predicen que van a ser el nuevo presidente el año 2008 de los Estados Unidos. Lógicamente, el documento que pone Paris Hilton dice que ellos apuestan que la presidenta será Paris Hilton. En el documento que pone Barack Obama dice que ellos apuestan que el presidente va a ser Barack Obama. Lógicamente, son, como veis, dos documentos completamente. Pues, eh, Opuesto, ¿no? contradictorios incluso, eh, pero que fuerzan que la función hash, en este caso el hash M5, como veis, es exactamente el mismo, el 3D, 5.1, etcétera, terminado por BC80. Esta es la eh, práctica que vamos a hacer a continuación, como veis ya, de algo realizado el año 2007. La práctica que os dejaré será la siguiente: vamos entonces a ver. Cuáles son esos documentos llamados barack.pdf y paris.pdf? Los vamos a abrir y luego con openSSL vamos a encontrar la función hash MD5 y vamos a comprobar que efectivamente colisionan. Práctica de colisiones MD5 en archivos PDF. Tenemos estos dos archivos PDF: el primero barack.pdf y el segundo paris.pdf cuyas funciones hash md5 van a colisionar. Veamos esos dos archivos, barack.pdf, si aquí lo abro, doble clic, como veis, pues es un documento que dice vamos a predecir que el ganador de las elecciones del año 2008 a la presidencia de Estados Unidos es Barack Obama. A continuación abrimos el otro archivo que es paris, este que está aquí, doy doble clic, abrimos paris y me dice exactamente lo mismo, Vamos a predecir que el ganador de las elecciones a presidente de Estados Unidos en 2008 va a ser Paris Hilton. Y como sabéis, hay otros tipos de ejemplos de otras personas que también podrían ser ganadores de esas elecciones. ¿Qué sucede ahora si entonces yo saco la función hash? Pues entonces si saco la función hash, aquí como veis tenemos en pues, OpenSDL-Win64-BIN el comando OpenSDL, luego m 5 luego la ruta, de dos puntos, proyectos, CryptoLab, CryptoRes, ¿vale? Barak pdf Y le doy al Enter y si fijáis me sale pues 3D51 terminado en BC80, que es lo que estamos viendo justamente a la derecha de nuestra pantalla. En, la, en, el, lógicamente, en el PowerPoint, si ahora recupero con flechas arriba, recupero comando y en vez de que le pongo ahora Paris, le pongo aquí P-A-R-I-S, Paris, y doy al Enter, me dice que este nuevo documento, Paris.pdf, tiene la siguiente función hash md5, y como veis, es la misma: 3D51 y terminado por BC80. Es decir, se ha producido otra vez una colisión con dos documentos PDF distintos que indicaban cosas completamente diferentes. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces sigamos con la clase de hoy. Colisiones con MD5 en imágenes JPG. Desarrollado el año 2012 por Nathaniel Mahawk de Sheffield United Kingdom, un investigador en seguridad. Al final tarda unas 10 horas en encontrar una colisión basada en la paradoja del cumpleaños con dos imágenes. Como veis, obtiene la imagen de Barry White, que tiene como un total de 102.400 bytes, y tiene otra imagen de James Brown, eh, también en JPG, y de la misma cantidad de bytes, 102.400 bytes. Si os fijáis, el tamaño de las imágenes son distintos, ¿vale? pero eh, el tamaño de bytes en ambas imágenes son exactamente iguales de 102.400 bytes. Sacamos la función md5 de ambas imágenes y como veis me sale exactamente el mismo valor. Podéis vosotros descargaros estas imágenes, tanto la de Barry White como la de James Brown, desde la página web que aquí se indica para que luego también podáis hacer la práctica que os muestro a continuación. También tenemos otro tipo de colisiones en estas dos imágenes. Fijaros, también de, del mismo autor. Tenemos ship. .jpg, bastante más grande el archivo, de 335 kilobytes, ¿vale? Eh, y a la derecha tenemos el plane.jpg. Fijaros, dos documentos completamente distintos, de igual tamaño. Uno, un barco de madera que se está hundiendo y se está despedazando. Y otra, como veis, pues un avión que se está pues estrellando o a punto de estrellar. Y el piloto que ha salvado la vida saltando por el paracaídas. Bien, pues sacamos la función md 5 y como veis, Obtenemos eh, el mismo valor para ambos para ambas imágenes. Sencillamente con la forma de explicar de cómo se logra ese tipo de colisiones. La tenéis aquí donde pone la descarga. Es del mismo autor, ¿vale? De Nat eh, MacHawk, eh, eh, y en su blogspot eh, spot como digo, pues aparecen pues, eh, esos ejemplos que vosotros podéis eh, descargarlos sencillamente, botón derecho y descargar las imágenes. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Haremos una práctica, como he venido haciendo con los demás archivos, ahora con archivos del tipo JPG. Y entonces lo que os voy a dejar será este pequeño ej ejemplo, donde pues, a continuación, otra vez con OpenSSL, vamos a encontrar la función hash de barrywhite.jpg y de Brown JPG. Vamos a ver que colisionan sus MD5 y lo mismo haremos con las, eh, las imágenes del tipo Shipjpg JPG y PlaneJPG JPG y veremos que también su función MD5 calculada con OPEN SSL también colisionan. Práctica de colisiones MD5 en archivos JPG. Tenemos estos dos ejercicios o ejemplos. El primero de ellos, los archivos barrywhite.jpg y jamesbrown.jpg .jpg van a colisionar en sus funciones hash md5 veamos entonces el archivo barry white estoy aquí seleccionando doy doble clic y vemos como es la fotografía del cantante barry white cerramos la ventana doy ahora doble clic a james brown y vemos la fotografía del cantante james brown fotografía completamente diferentes incluso de tamaños distintos aunque a nivel binario son exactamente iguales es decir si barry white le doy propiedades y veo el tamaño del archivo como veis aquí aparece pues 102,4 es decir 102.400 bytes de acuerdo eh, y si veo también a James Brown botón derecho y le doy propiedades Fijaros que me sale exactamente lo mismo, 102.400 bytes. Es decir, tiene exactamente la misma cantidad de bits, eh, pues el archivo número 1 y el archivo número 2. Veamos qué sucede con sus funciones hash MD5. Pues ahí tenemos otra vez el OpenSSL, Win64, en la carpeta de binarios, el comando OpenSSL, espacio MD5, luego espacio la ruta del archivo, y como veis, el primer archivo es barrywhite.jpg. Le doy al enter y obtengo esa función hash md5 e067 terminado en 6338 que es la misma que aparece en la diapositiva de la derecha. Recupero con flechas arriba el comando y barry white, borro barry white y le pongo James Brown para encontrar la función hash que tiene pues, el, segundo, el segundo archivo. James Brown le doy al enter. Y si os fijáis me sale exactamente la misma función hash m5, siendo los archivos completamente diferentes. ¿Qué sucede ahora con el caso de los otros dos documentos llamado Ship y llamado Plane? Aquí tenemos el Ship. Vamos a abrir el archivo llamado Ship. Como veis, es un barco que hundiéndose y que está pues eso prácticamente reventado todas las maderas de una fotografía de un tamaño relativamente grande. Y con respecto al plane, doy doble clic. Abro otra vez y también, como veis, es una fotografía de un avión que se está estrellando y su pues, el piloto ha podido salvarse saltando por el paracaídas. Otra vez lo mismo, serán archivos que tengan exactamente la misma extensión. Por ejemplo, el chip, le doy a propiedades y como veis, aparece como tamaño 335872. ¿vale? Y si le doy a propiedades del plane, propiedades del plane, me sale exactamente lo mismo, 335872, es decir, exactamente igual tamaño. Veamos qué sucede con sus funciones md 5 Recupero entonces otra vez flechas hacia arriba, recupero el comando, pero ahora en vez de James Brown, lo que voy a poner ahora va a ser SHIP, el barco que se estaba hundiendo, ¿verdad? Y como veis me aparece como función md 5 2.5.3D, terminado por BC3D, que es justamente la que tenéis a la derecha. Y si cambio el archivo SHIP por el archivo plane. Del avión que se estaba estrellando. Le voy a Enter y si os fijáis me aparece exactamente la misma función hash que estaba arriba. Como veis también vemos colisiones que se pueden hacer sobre archivos del tipo JPG, pero que no son solamente casuales. Son eh, pues, colisiones que se fuerza a que exista ese tipo de colisión. Y con eso pues vamos a seguir con la clase de hoy. Colisiones con SHA1 en PDF. Shattered. aquí tenéis los dos documentos PDF1 y PDF2 como veis PDF1 con un fondo azul y PDF2 con un fondo rojo de estos autores, de Mark Stevens de Pierre Carman, ambos de CWI eh, y de Pueblo, de Eli Burstein, Ange Albertini y Yarek Makov de Google que el febrero 27 de 2017 eh, demostraron que se podía romper el algoritmo SHA-1 forzando colisiones Bien, si esos documentos, por ejemplo, le sacamos la función SHA1, aquí estoy utilizando una aplicación que viene con el 7-Zip. Si os fijáis, tengo aquí debajo de 7-Zip, aquí debajo de 7-Zip, aparece como es CRC y SHA y tengo la opción de calcular, por ejemplo, el SHA256 y el SHA1 no aparece lógicamente M5 porque es muy antiguo, pero es otra forma de poder calcular los hashes de estos dos documentos, de sha 1 y sha 2. Hago esas operaciones y obtengo eh, con este software que digo que viene incluido en el 7zip, que es de descarga libre, obtengo como es la suma de verificación, ¿vale? o el valor de, eh, del, de la función SHA1 de eh, sha 1 a la izquierda y de SHA1 de sha 2 a la derecha. Y como veis, es exactamente el mismo: el 38762, exactamente igual a la derecha que a la izquierda. ¿Qué haremos entonces como práctica para ir terminando ya pues, la clase de hoy? Sencillamente os dejaré pues, eh, eh, esta, estas dos entradas con los comandos que hay que utilizar para hacer la función ahora SHA1 eh, de estos dos documentos, de SHA1 y de SHA2, y comprobar que las funciones SHA1 en este caso colisionan y entonces ponen en entredicho a este algoritmo SHA1. Eh, y esto es relativamente reciente, como digo, de solamente hace cuatro años, eh, poco más de cuatro años. Vayamos entonces a la parte de práctica para demostrar estas colisiones en SHA1. Práctica de colisiones SHA1 en archivos PDF. Tenemos, como veis, dos archivos shattered1.pdf y shattered2.pdf cuyas funciones hash SHA1 van a colisionar. Primero que nada, veamos esos dos archivos. Aquí tenemos el shattered 1.pdf si lo abro como es es un documento que tiene Shattered, una, una página url donde está explicado todo ese tipo de ataque por la gente que trabajó en CWI y google y está como es en fondo azul si pinchamos ahora en el segundo documento que es el Shattered 2 como veis, es exactamente lo mismo pero tiene un fondo rojo lógicamente son archivos completamente distintos uno del otro Vamos a ver entonces qué sucede con las funciones ahora SHA, ¿de acuerdo? SHA1, con eh, estos dos archivos que van a colisionar. Tenemos entonces otra vez lo mismo, la misma carpeta OpenSL 64 en el directorio binarios, bin, el comando OpenSL, a continuación ya no es MD5, ahora es SHA1, lo puedo poner mayúsculas o minúsculas, da lo mismo, y luego la ruta dónde está el archivo y como veis el primer archivo es chatret-1.pdf le doy al enter y como es la función cha 1 es la que aquí me aparece comenzando por 3876 y terminado por 7f0a que es justamente la que aparece en la derecha de la diapositiva recupero el comando y entonces cambio el 1 por el 2 y como veis ahora voy a dar al enter para ver para ver cuál es la función SHA1 del documento 2, el que tenía otro fondo de color, y como veis, se obtiene exactamente la misma función hash, es decir, dos documentos PDF que se han forzado de alguna manera para que entonces las funciones hash sean exactamente igual las mismas, pero en este caso ya no hablamos de MD5, sino que hablamos de la función hash SHA1. Y con eso terminamos las partes prácticas y ya vamos a ir terminando la clase de hoy con lo que nos va quedando de esta clase dedicada a las colisiones tanto en MD5 como en SHA1. Conclusiones de la lección 7.4. Las funciones hash tienen como fortaleza la propiedad de difusión o avalancha, donde hemos comprobado que el cambio de un único bit dentro del mensaje nos afectaba más o menos en media al 50% de bits. Pero lo que sucede es que en algunos casos el cambio ya no solamente de un bit, sino que de varios bytes de dos mensajes diferentes hace que estos colisionen. Lo que unido a que las funciones hash son vulnerables a ataques basados en la paradoja del cumpleaños nos va a facilitar encontrar ese tipo de colisiones. MD5, como comentamos en la clase de hoy, comienza a experimentar estas debilidades de una forma ya bastante notoria a partir del año 2004 y además todo publicado. Y lo mismo sucede con el algoritmo SHA1, pero ya en el año 2017. Pueden usarse diversas técnicas, por ejemplo, añadir al final de cada archivo bits que permitan colisionar los hashes, es decir, se deben tener un conjunto de bits que en la bibliografía vais a ver que le llaman bits de cumpleaños, de forma tal de que añado bits distintos al mensaje M1 y al mensaje M2, ¿vale?, eh, y esos bits distintos lo añado de cierta forma hasta que permiten, eh, mediante la paradoja de los cumpleaños, intentar hacer que pues un documento verdadero y un documento falso, ¿vale? Pues entonces me está entregando el mismo hash. El documento verdadero y el documento falso es lo que acabamos de ver nosotros en las fotografías JPG o en el punto exe o, o en los PDF que vimos hace un momento atrás, ¿verdad? M5 y Sha1 aún se observan en muchos sitios web, lo que comenté hace un momento. Eh, es peligroso que solamente exista nada más que la indicación de sha 1 como eh, integridad del documento que yo me voy a descargar sin internet. Eh, y no estamos hablando de sitios que sean pues, eh, eh, pues eh, muy poco confiables, ¿no? Estamos hablando de sitios como Apache, lo podéis buscar aquí, aquí está el download, donde podéis descargar cosas de Apache y donde, pues, por lo menos a fecha de hoy, ¿vale? Y que estoy pues grabando el vídeo, que es en 9 de mmm, de mayo, pues eh, aparecía solamente con MD5 y con SHA1. Lógicamente, ya prácticamente no creo que queden páginas en internet en donde la descarga tenga solamente eh, como comprobación un MD5. Eso sí existía hace 10 años atrás, como, como, como he comentado hace un momento, eh, pero hoy en día ya no existe. Lo que sucede es que estamos cometiendo otra vez el mismo error: es decir, pues, eh, ShA1 no es que esté roto definitivamente, pero está bastante, bastante atacado. Y cuando alguien ataca algo, pues eh, hace un pequeño agujerito que todo el mundo se mete allí y ese, ese agujerito luego tiene, pues, eso, la condición de intentar ser pues, un agujero muy grande, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, si ya ShA1 ha sido atacado de una forma más o menos interesante, desde hace ya más de cuatro años, pues entonces ya sería pues momento en comenzar a dejar de utilizar uno, por ejemplo, para comprobar la integridad de un documento, ¿verdad? M5 se ha dejado de lado, pero ya hay muchos sitios, no como digo, Apache.org, como comenté hace un momento, sino que otros sitios web de Apache que permiten pues, eh, descargarte cualquier tipo de archivo eh, que eh, tiene como única indicación de que el archivo es íntegro una función SHA1. Eso hoy en día sería un poquitín aventurero, un poquitín peligroso. Se recomienda eh, actualmente usar funciones del tipo sha2. Básicamente estamos usando mucho sha256 o bien superior, por ejemplo sha384. Eh, y si fuese posible, lo ideal es que ya comenzásemos a cambiar hacia un algoritmo llamado sha3, basado en Keccak, un algoritmo que ya no tiene absolutamente nada que ver con la construcción de merkel damgård que era la construcción que había hecho que casi todos estos algoritmos fueran, por así decirlo, primos hermanos. m 5 sha1 y la familia Dos, vale, tenían ciertos comportamientos un poquito indiferentes, pero estaban basados todos en la misma filosofía, en casi las mismas operaciones lógicas, etcétera, etcétera. Bien, vayamos entonces a daros la lectura recomendada que en este caso es bastante amplia. Primero que nada, pues eh, el, el cuaderno del laboratorio de criptografía número 13, que pone colisiones en hashes MD5 y SHA 1 es del año 2019 y ahí tenéis pues eh, un conjunto de ejercicios prácticos por pues, si alguien quiere resolverlos, algunos de los cuales evidentemente los hemos hecho en la clase de hoy. Luego os muestro la URL dentro de un momento. Luego pues el, el documento original de la doctora Wang, del año 2004, que dice cómo, rompí, eh, cómo pues, eh, romper MD5 y otras funciones hash, eh, so, supuesta, supuestamente hablando de que ya uno también se podría romper en el futuro. Aquí tenéis el documento de certificados digitales que eh, colisionan, de ENSTRA, WAN y WEBER del año 2005. Luego tenéis pues, aquí un, una, un sitio bastante interesante, pues eh, una, una guía ilustrada de cómo pues, eh, se pueden romper las funciones hash. Es interesante verlo, lo vamos a ver más adelante, eh, que, eh, que nos indica más o menos cómo hay que entender eh, el, eh, ese tipo de, de documento que generó la doctora Juan en el año 2004 por el tema del Lead Endian y Viking Endian. End lo comentaré más adelante. Luego la página de Peter Selingen, donde están los dos documentos que como vimos era hello.exe y erase.exe. Hay muchos otros documentos más, ¿eh? pero pasa que la, la clase ya era muy larga y no quise poner más, pero aquí en, en, esta, en esta URL de MD5 Collision Demo vais a encontrar otros tipos de colisiones. Luego, pues eh, el documento, pues, eh, en PDF, donde se predecía, se iba a predecir quién era el próximo presidente de los Estados Unidos, con, eh, que hicimos el ejemplo, vale, pues de Paris Hilton y de Barack Obama, y si os fijáis, pues eso utilizando pues, eh, una Sony PlayStation número 3. Como segunda parte, tenemos aquí Crypto Attack, eh, cómo se puede romper, pues, eh, una vez que pues, eh, eh, se ha roto pues, MD5, pues lógicamente pues, eh, hay un cierto problema con respecto a las actualizaciones update de lo que correspondía a, pues, eh, a, a Windows. Lo veremos dentro de un momento y me pareció interesante incluir esta información. Luego pues eh, la famosa página de Nat eh, Macout eh, 2014 donde crea las dos imágenes de pues eh, Barry White y, y pues eh, James Brown y las otras de, del ship del barco que se hunde y del avión que se estrella eh, te dice pues cómo él eh, creó esas eh, esas eh, operaciones para que entonces los dos mensajes o los dos documentos colisionasen. Y aquí tenéis eh, también pues, unas diapositivas en donde habla pues, eh, de una forma un poquitín más animada, con diapositivas de lo que hizo este investigador británico. Aquí tenéis la página Shatred de esos autores, tanto de Google como de esa empresa, pues, eh, eh, que pues, eh, permitió romper el algoritmo, eh, como digo, ya pues, eh, uno eh, en febrero del año 2017. Y otro pequeño ejemplo eh, de, de Dennis Fisher, eh, dice, pues, eh, Fully and Practically Broken eh, SHA-1, es decir, pues, eh, otras formas eh, más interesantes de poder seguir rompiendo SHA-1. Como veis, muchísima información que ahora os voy a mostrar dentro de un momento eh, las URL y vamos a ir navegando un poco por encima de ellas, ¿ok? Vale, pues, vayamos entonces a eh, las URLs con el navegador. Vayamos a las páginas web de la bibliografía recomendada. Primero que nada, como veis, el proyecto CLECRIP, donde tenéis aquí pues, entrega número en 13 de práctica de colisiones en hashes MD5 y SHA-1. Son básicamente los mismos ejercicios, un poquitín más detallados de lo que hemos hecho en la clase de hoy. Encontrar qué han sido las colisiones de ceros y unos, como hemos visto, de lo que como decíamos como el efecto de avalancha. Y luego los distintos tipos de ataques que ha recibido tanto M5 como sha 1 incluso incluyendo pues, eh, algunas eh, operaciones con eh, programas de edición para ver qué sucede con los eh, archivos por dentro donde se han modificado las figuras, como vemos, de Barry White, etcétera. Pues lo mismo que hemos realizado pues, en esta clase, pero un poco más avanzado, un poco más detallado. Aquí tenemos el documento eh, posoficial de la doctora One, ¿vale? How to break M5, another hash function, eh, del año pues, 2004. Y al final de todo, si alguien luego ve este documento, va a ver que no es tan sencillo poder encontrar pues, las colecciones que ella dice que encuentra, ¿no? Aquí en Summer, aquí. Aquí entonces lo que estoy aquí marcando en el color, encontrar estos, estas funciones hash, encontrar pues, este hash de aquí. Este, por ejemplo, que estoy aquí marcando, el 960316, no es tan sencillo. Porque tiene ciertas cosas que no se entienden. Aquí, si os fijáis, pues aparece... Estoy marcando en M0. Aparece solamente, pues, eh, nada más que 7 valores hexadecimales. Eh, en algunos casos aparece 8, 7. Lo que sucede es que aquí, donde faltan valores hexadecimales, hay que poner un 0. Y luego no se puede hacer la lectura como 2D, D3, 1D, 1. D1. Como veis aquí, que hay 7, ¿no? No hay 8. Sino que hay que hacerlo de forma little endian. Es decir, hay que hacer pues, primero la lectura de 1... Luego la lectura pues 3.1. Luego la lectura DD y luego la lectura pues 0.2. Poner un 0 por delante. Pero eso lo vamos a ver en una página web que está más adelante. La siguiente, eh, después vamos a volver a encontrar aquí esta función hash. De hecho, yo lo he podido hacer porque hay muchas páginas que dicen eh, el resultado de la doctora One no puedo conseguirlo. Pues sencillamente lo que hay que hacer es que hay que seguir la otra página que voy a mostrar dentro de un momento. Y yo he podido efectivamente encontrarlo. A continuación viene pues, el documento de los dos certificados digitales que colisionan. Como sabéis, lo hicimos el certificado número 1, certificado número 2, etcétera. Y vosotros aquí os podéis descargar estos documentos que ponen aquí, ¿verdad? Dice: Pues tienes que descargarte el Collider Certificate número 1, el número 2 y también descárgate el SEA Certificate. Y eso seguís los mismos pasos de lo que yo os había comentado para eh, poder pues, encontrar la solución. Estas son las ecuaciones que hay que realizar, la, pero las ecuaciones, los comandos. Que hay que introducir en OpenSSL y que ya os lo he puesto en las diapositivas. Y esta es la página que comentaba yo. Vale, la página que decía: Pues eh, Unillustrated Guide to Cryptography Hashes habla de todos los hashes, de los problemas que tienen los hashes, etcétera, en forma muy genérica, vale, característica de los hashes. Eh, cuál es el, el hash por pues en este caso pues eh, como veis ya uno porque tiene pues eh, vector hasta el vector E pero luego aquí es donde aparece lo más interesante vale es justamente eh, pues, eh, varios investigadores de China es decir, lo que contamos de la doctora Wang y aquí en esta figura que está con fondo negro es donde aparece exactamente cómo hay que leer ese documento de la doctora Wang en donde hay que leer cada palabra de 32 bits hay que leerla de izquierda, de izquierda a derecha, con lo cual era como dije hace un momento: de 1, 3, 1, de 0, 2. Os acordáis, ¿vale? Que estaba de forma distinta. Entonces, si vosotros to, copiáis estos valores, ¿de acuerdo? Y estos valores luego los ponéis, eh, lógicamente se puede copiar sin ningún problema, ¿vale? Y eh, están aquí abajo, están aquí, esos valores, los copiáis, le quitáis el espacio en blanco si queréis, etcétera, y, y hacéis pues una función hash con cualquier, eh, función hash eh, aquí, lógicamente, MD5, con cualquier aplicación que te permita hacer funciones hashes eh, con entradas hexadecimales, por ejemplo, la calculadora, pues, eh, Haskell de Slavasov, que ya lo hemos visto alguna vez en clases, pues entonces vais a encontrar que efectivamente la función hash que os va a dar es esta que está aquí, que aparecía en el documento de la doctora Wang el año 2004, el 790540, exactamente igual. Como digo, me costó mucho por encontrar un documento así y por eso que os hago partícipes por si alguien quiere comprobar el documento de la doctora Wang y ver que efectivamente ambos colisionan. Si fuese aquí, cambia solamente alguno, lo que está marcado en rojo, ¿vale? No es los ataques nuevos, sino los ataques nuevos es que se añaden un conjunto de bits distintos a cada, a cada mensaje, M1 y M2. Y esos bits se van modificando como si fueran, pues eso, una especie de apéndice que van a forzar el ataque por la paradoja del cumpleaños. Es, es bastante distinto, pero así fue como, como comenzó todo el año 2004. La página de Peter Sellinger, donde hay, pues eso, los dos documentos, como veis aquí, hello.exe y eres.exe. Y además aquí tenéis otros, otros ejemplos donde hay colisiones. No he querido introducirlo en la clase de hoy para que no fuera tan larga porque hace demasiado larga, pero también tenéis, como digo, otro tipo de colisiones. Esta es la página de, de la predicción de quién va a ser el presidente de Estados Unidos usando una Sony PlayStation 3. Eh, y como digo, pues está aquí las distintas, eh, distintos eh, archivos PDF que os podéis descargar y, y que ya lo hicimos en la clase de hoy. Sigamos entonces, CryptoAttack. Aquí, como digo, es interesante decir que, que sucede con las ACT. Actualizaciones de Windows. Pues lógicamente pues tenían en cuenta también pues el caso de eh, las funciones hash tanto de M5 como de 1 Aquí están los archivos como es originales. fijaros el tamaño bastante más grande de eh, pues eh, James Brown con respecto a Stevie Wonder. Pero Stevie Wonder pues a, a este a este otro pues eh, actor. ¿vale? No, no es Stevie Wonder. ¿vale? Se me ha ido justamente el santo al cielo, sino que era pues eh, el el, el cantante pues aquí era Barry White no, no Steve Wonder eh, y entonces pues eh, el, pero la cantidad de bits es exactamente igual en ambos casos y aquí está explicado como digo bastante detalladamente cómo se hacen las colisiones y cómo comienzan con unos valores distintos de los bits que llaman bits de, de, de tipo birthday bits de, de, de cumpleaños y al final de todo comienzan ya a acercarse esta de aquí se acerca bastante esta de aquí solamente faltan pocos y la última de todas ya son exactamente las dos iguales ¿vale? Entonces esos bits de cumpleaños son los que ellos van introduciendo para luego pues, permitir que exista pues, una, una colisión. De acuerdo, como digo, pues si buscáis el documento vais a ver que por ahí le llaman los bits de cumpleaños. La segunda pues, eh, página de, de NatPawk, ¿vale? Donde dice pues, eh, cómo ha hecho las operaciones. Esta está aquí exactamente lo mismo, indicado, ¿vale? Cómo haciendo las operaciones y cómo utilizando esos bits que se conocen como, como bits de, de cumpleaños. Fijaros, aquí, aquí lo pone, lo voy a marcar, aquí. of the bird eye bits Vayamos siguiendo, eh, Hack to Hash, estas es son una, un, unas presentaciones PDF de, del documento de este mismo señor, ¿sí? en donde pues va hablando un poco más eh, específico eh, la famosa paradoja de cumpleaños, a raíz de, de 5 más o menos 19, no es que decíamos que aproximadamente hay que sacar la raíz de la cantidad de espacio total para hacer la paradoja del cumpleaños, no, por eso es 2 elevado a n medios, y por último, aquí tenemos el documento de Shutter, el documento original, con los dos archivos, el PDF1 y el PDF2, quiero lo podéis descargar y os dice también cómo se ha hecho las operaciones. Hay distintos documentos del tipo de infografía y el paper que podéis descargar para ver exactamente cómo se hizo el ataque. Y por último, esta otra página de Dennis Fisher que habla un poquitín más de ataques eh, nuevos a la función SHA1. Es decir, como veis, pues hay bastante documentación muchísima argumentación para el que quiera seguir pues estudiando en esto de los ataques eh, pues basados en la paradoja de cumpleaños los últimos a las funciones A1 y función MD5 un proyecto sin ánimo de lucro como sabes, class 4 creep es un proyecto sin ánimo de lucro, por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, has aprendido algo nuevo o has podido reforzar algunos conocimientos que ya tenías con respecto a los ataques basados en la paradoja de cumpleaños tanto a MD5 como a sha 1 te pido por favor que le pongas un me gusta al vídeo. Si deseas dar cualquier tipo de opinión al respecto de esta clase o bien tener alguna duda que yo pueda aclararte, por favor hazlo llegar directamente en este canal YouTube en la posibilidad de que yo pueda responderte ese, esa pregunta, pues eh, será pues, beneficiado pues, otros eh, compañeros y compañeras. Y por último, si no soy capaz de poder contestarte, te daré alguna URL donde tú puedas buscar una mayor información y salir de esa duda. Sabes que hay más lecciones en este canal Class4Keep. Ya vamos en la sección número 62, a punto ya de terminar. Nos quedan solamente dos meses y medio, como mucho, de clases. Y a fecha de hoy, 11 de mayo, hemos ya superado los 2.330 suscriptores. Te agradezco mucho que asistas a estas clases y que también te suscribas al canal. Yo ya con esto me despido. Te digo muchas gracias. Gracias por estar en esta penúltima clase de las funciones hash. Nos queda solamente una y ya terminamos las funciones hash y terminamos otro capítulo de la criptografía. Yo me despido. Te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar presente en esta clase y vamos a ir terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos, sabes que estas videoclases y también la documentación que se utiliza en ella y que luego, luego subo al servidor web de CryptoRed, tienen pues, esta licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con esto, pues nada más, te agradezco nuevamente que hayas asistido a una nueva clase de 4 Crypt la clase número 4 de las funciones hash y luego pues nos va quedando solamente una última clase de las funciones hash donde veremos la familia a 2 qué significa a 3 y cuál es la fortaleza real que tienen los algoritmos de hash actuales. Con eso daríamos por terminado este capítulo dedicado a las funciones hash. Como siempre, un fuerte abrazo, ciertos saludos, muchas gracias por asistir a esta clase y nos vemos dentro de una semana. Adiós.